Bajo el nombre Sexto Continente, la Diputación de Córdoba hace un especial homenaje a la ciudad. Pretende recoger diferentes obras venidas desde todas partes del mundo para que los artistas den una visión también diferente de la cultura y, por supuesto, del arte. Si quieren, pueden disfrutar de ella en el siguiente reportaje. Y recuerden, hasta el próximo día 30 aquí en la Diputación. Del 21 al 30 de mayo, el patio barroco de la Diputación Provincial de Córdoba acoge la muestra de pintura y escultura titulada Sexto Continente, un espacio común que refleja la diversidad cultural existente en nuestra ciudad. Bueno, mi estilo es expresionismo figurativo y lo que juego muchísimo es con la forma humana. Entonces, la mala forma, es decir, y me gusta muchísimo reciclar todo lo que tira la gente, por ejemplo, periódicos, telas, tejidos, lo que encuentro en papeleras. Me gusta recogerlo y poder sacar algo bonito. Entonces, mi concepto también es el reciclaje, eso. Me gusta muchísimo los periódicos extranjeros con letras cirílicas, árabes, chinas, y hacer un estilo de collage de periódicos y tejidos, y encima de eso dibujar con carboncillo, principalmente acrílico, pasteles y lápices. Siempre me gusta que el contenido sea profundo o que pueda transmitir algo al espectador, y me gusta muchísimo dejar una ambigüedad, o sea, dejar el espectador que piense y reflexione un poco más en lo que quiero transmitir yo, dejar las puertas abiertas. Sí, que nada, también hay mucha ironía en mis contenidos, en los temas, y sobre todo intento ser muy crítica en los temas contemporáneos, porque como sabemos todos, a través del arte se pueden tocar muchas temáticas. Bueno, concretamente en este cuadro, que es una mezcla, es un collage, es decir, de periódicos, como explicaba antes, que los intento de reciclar, y varias telas encima de lienzo, de tela de lino. Y nada, concretamente en este cuadro, que se llama Las damas de los Sex Pistols, también, bueno, es bastante irónico, cínico. Bueno, estoy inspirada de la leyenda, bueno, que Margaret Thatcher se supone que era la dama de los Sex Pistols, entonces un poco, nada, tocar la burguesía, tocar un poco toda esta ironía. También, bueno, en este caso es más divertido que la ambigüedad que quiero dar, que suelo dar en los cuadros. Y nada, está con carbón, con acrílico y nada, pasteles. El resto son collages de periódicos y de tela. Esta muestra artística defiende la idea del sexto continente, entendiendo este como algo imaginario pero tangible si se mezclan todas las culturas ya existentes, algo que esa muestra ha podido realizar al contar con tantos y tan variados artistas. Hola, soy Milena Borisova, soy de Bulgaria, soy un artista donde me gusta dibujar un estilo tengo un estilo propio y con mucha personalidad. Dibujo con acrílico y tengo un jardín de flores. Me interesan dibujar mujeres, personajes, flores, pájaros. También tengo otros cuadros con gatos, tengo un jardín de animales y de personas. Dibujo con pasta de relieve, con oro, pasta de oro,
con acrílico y me encantan dibujar cosas muy, muy finas, se ve, se nota, muy finos, y me importan también las cabezas, las caras, el pelo, y las manos. Aquí se ven unos ornamentos muy finos, y aquí es donde yo explico, tengo un jardín con pasta donde se nota, y este cuadro es una versión de una menina. Es una alegoria, una obra con mucha alegoria, con mucha alegría, donde siempre cuando dibujo quiero expresar mi estilo, mis sentimientos, mi vida, y se ve, se nota sobre mis cuadros. Cuando empiezo a dibujar siempre una obra, siempre dibujo con tres o cuatro colores. Por ejemplo, esta obra dibujo con cuatro o cinco colores en una gama, porque estos dos cuadros, dos obras tienen un color igual, con poco carne, amarillo. También tengo otros cuadros donde dibujo solo con azul, con azul claro, azul oscuro, y siempre cuando empiezo a dibujar una obra utilizo 3, 4, 5 colores. Yo como artista me defino pues interesado además de en el arte, pero también en el mundo que nos rodea, en el ser humano, porque tengo varias líneas de trabajo y en todas ellas pues el ser humano me importa. En este mundo algo duro y difícil en que vivimos todos, ¿eh? Y bueno, entre mis líneas de trabajo, por ejemplo, está esta línea que yo llamo mundo actual, en el que vemos el ser humano pues sumergido en este mundo de tecnología, que es importante porque la tecnología ayuda al ser humano, pero también nos está a veces condicionando. Y con este, bueno, pues esto intenta reflejar, sin perder, o sí, intentando, vamos, no perder los valores de la pintura, pero también reflejar los valores del ser humano. Bueno, lógicamente todos tenemos diversas técnicas, pero lógicamente las dos técnicas más básicas pues son la técnica mixta con una base acrílica y encima óleo o simplemente óleo. Reflejando, los colores pues dependerán del momento, del tipo de pintura, de lo que intenta reflejar. En general, a mí de todas maneras los tonos azules y tal siempre me han interesado, pero también los demás tonos. Como hablábamos antes, el cuadro tiene un contenido, intenta reflejar algo, pero también siempre están los valores tradicionales de la pintura, que toda la historia nos ha aportado, y es pues el dibujo que tiene que reflejarnos algo, y después la textura variada, lo que nos da, y además, lógicamente, el color. Entonces estos tres conceptos para mí son importantes, el dibujo, la textura y el color, además del contenido.